estoy preparados los exámenes de hoy. Entonces el siguiente paciente debe estar por llegar. ¡Ah! Justo a tiempo. Yo soy la doctora Noa. Bienvenido a este examen de TDAH. ¿Cuál es tu nombre? Un nombre precioso. Déjame anotarlo en la ficha y hacerte algunas preguntitas, ¿sí? Ok, nombre completo y... ¿por qué vienes a tomar el examen? Bien, entiendo. Entonces, ¿te cuesta concentrarte? ¿Haces movimientos repetitivos cuando estás sentado, por ejemplo, mucho rato o en una posición estática? Es decir, mueves la pierna, haces movimientos con las manos, tocas cosas, giras el lápiz. Entiendo. ¿Y qué tal las texturas? ¿Te gusta tocar las cosas? ¿Hay texturas que te llaman la atención o algunas que no te gustan? Ah, bien. Ok, creo que tenemos todo para comenzar el examen. Este es un examen muy dinámico, muy divertido, así que espero que te guste. Y además vamos a descubrir, por supuesto, si tienes déficit de atención e hiperactividad. Ahora, lo primero que quiero que hagas es... ¡Tan! Decirme de qué color son estas palabras. Por ejemplo, esta de acá. ¿Ves que dice verde? La idea es que ignores lo que dice y me digas solo el color, es decir, rojo. La siguiente sería... muy bien. Siguiente. Muy bien. Está bien. La que sigue... esta, muy bien, concéntrate más rápido. Esta de acá, esta, buen trabajo. Lea acá, por favor. Muy bien, color, perfecto, perfecto, vamos, tú puedes. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Solo quedan dos líneas. Muy bien. ¿Y la última? Perfecto. Muy buen trabajo. Ahora, tengo algunos lapicitos. Quiero que te concentres solamente en el lápiz que voy a sostener frente a ti. No mires esto, no mires nada más. Y me digas, ¿cuál es el color de esto? Muy bien. Este. Muy bien. Este. Perfecto. Y este. Muy bien. Bien, ¿este había salido antes o no? Concéntrate. Este. Bien. Este de acá. Muy bien. Y este. ¿Había salido? Ok. Este. ¿Salió o no salió? Muy bien. ¿Y este de acá? ¿Qué color es? Perfecto, buen trabajo. Uno más. Este. Perfecto. Ahora entonces, hermoso, tengo estos dos lapicitos. Color rojo, color azul. Necesito que elijas uno y lo sigas. Puede ser cualquiera de los dos, no te preocupes. Pero voy a mover los lápices alrededor y solo sigue el que tú elegiste. Bien, vamos. Elige. Perfecto. Sigue el lápiz que elegiste. Rojo o azul. Síguelo. Síguelo. Bien. Rojo o azul. Sigue el lápiz que elegiste. Muy bien. Síguelo. Síguelo. Buen trabajo. Concéntrate. Eso es. Sigue solamente el lápiz que elegiste. Ahora una pregunta rápida. ¿Cuántas veces intercambié los lápices de mano? Muy bien. Vamos con la siguiente prueba. Tengo por aquí una linda secuencia de animalitos. Son muy adorables, como puedes ver. Vamos a memorizarla. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué animalito es? Es como un oso, ¿verdad? Sí. Y después tenemos un cerdito. Luego tenemos un gato y un conejo. Ok, entonces sería oso, cerdito, gato, conejo. ¿Puedes repetirla? Muy bien. Oso, cerdito, gato, conejo. Abajo tenemos elefante, ¿verdad? Muy bonito. Un conejito, una ranita y otro cerdito. Entonces la secuencia 2 sería elefante, conejo, ranita, cerdito. Elefante, conejo, ranita, cerdito. Repítela. Muy buen trabajo. ¿Y la primera secuencia? Ah, concéntrate. Primera secuencia entonces, oso, cerdito, gato, conejo. Segunda, elefante, conejo, ranita, cerdito. ¿Tienes las dos? Repitamos una vez más. Oso, cerdito, gato, conejo. Elefante, conejo, rana, cerdito. ¿Las memorizaste? Repítelas, por favor. Muy bien. Perfecto. Ahora, casi se cae. Tercera secuencia, entonces, la de abajo. ¿Qué tenemos por aquí? Ranita, gato, elefante y oso. Muy bien. Ranita, gato, elefante, oso. Ranita, gato, elefante, oso. Vamos con la secuencia completa. Oso, cerdito, gato, conejo, elefante, conejo, rana, cerdito y ranita, gato, elefante, oso. Vamos, tú puedes. Primera secuencia. Segunda. Tercera. Muy bien. No te preocupes si hay errores, recuerda que solo es un test. Ahora, este es un test bastante rápido. Espero que no te moleste la luz en tus ojitos. Es pequeñita, así que no debería haber problema. Necesito que sigas algunas instrucciones. Primero, sigue la luz. Vamos, sigue la luz. No te preocupes por nada más, solo mira aquí. Mira de cerca. Mira la luz, síguela, 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 Perfecto. Ahora mira mi nariz. No sigas la luz. Mira mi nariz y no sigas la luz. La luz solo te va a molestar. Solo es una distracción. Así que concéntrate aquí en mi nariz. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto. Sigue la luz. Rápido, rápido. Eso es. Sigue la luz. Sigue la luz. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. Lejos. Cerca. Cerca. Lejos. Mira mi nariz. No mires la luz. Perfecto. Mira mi nariz. No te desconcentres. Y no mires la luz. No la mires. No la mires. Mira mi nariz. Mira mi nariz. Mi nariz. Concéntrate en mi nariz. No mires las luces. No mires nada más. Solo concéntrate en mi nariz. Ahora elige una de las dos luces y síguela. Eso es. Muy bien. Sigue la luz que elegiste. Síguela. Síguela. Muy bien, muy bien. Ahora cambia y sigue la otra luz. Perfecto. Buen trabajo. Vas muy bien. Estás haciendo excelente. Sigue la luz que elegiste. Sigue la luz. No mires la otra. No mires mi nariz. No mires mis manos. Sigue solamente la luz que elegiste. De nuevo, cambia de luz. Elige la otra. Perfecto. Mírala, mírala. No miras la luz, mira mi nariz, no miras la luz, solo céntrate en mi nariz. Eso, eso es, concéntrate y no miras las luces, no miras nada más, solo mi nariz. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro test muy divertido. Voy a trazar algunas letras en tu carita, ¿ok? No voy a tocarte, por supuesto, el lápiz está cerrado. Y necesito que me digas qué palabra tracé en tu rostro. ¿Listo? Bien, entonces vamos con la primera. ¿Qué palabra es? Ratón. Muy bien. Vamos con la siguiente. Gato. Muy bien. La tercera. Amor, muy bien. Ahora esta, un poco más difícil. Te doy unos segunditos para pensar. Estrella, muy bien. Y la última, ¿cuál podría ser? Sí, esta. Amigo, buen trabajo. Para continuar con el examen, ahora te voy a mostrar dos imágenes. Y necesito que me digas las diferencias entre estas dos en 30 segundos, ¿ok? Entonces, las voy a poner aquí. Ok, déjame saber. Mira bien las imágenes, identifica los objetos. Tú puedes, concéntrate, no te distraigas. Muy bien, ¿encontraste los objetos? ¿Cuáles eran? Perfecto, vamos con otra. Ahora, estas dos imágenes. Dime las diferencias. Concéntrate, no te distraigas. Tú puedes hacerlo. Tú puedes. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda memorizar las diferencias, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serán? Perfecto. Y por último, vas a tener que encontrar algo en esta imagen. Listo, muy buen trabajo. Vamos con el siguiente examen. Tengo estos palillos para usar contigo. Están nuevecitos, por eso que los estoy sacando de su bolsita. Son muy lindos porque tienen conejitos, como puedes ver. Y los voy a utilizar para algo muy especial. Voy a acercar los palillos por tu carita, ¿ok? A veces te voy a tocar, a veces no. Solo dime cuando sientas los palillos en tu piel, ¿ok? Vamos. Entonces, bien. Muy bien. Bien. Los voy a mover alrededor, no te preocupes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bien, muy bien. Muy buen trabajo. Ahora, tengo dos lapicitos nuevamente, de colores muy lindos. Necesito que me digas cuál lápiz está más cerca tuyo y cuál más lejos, ¿ok? Concéntrate. Tú puedes. ¿Cuál lápiz está más cerca? Muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. ¿Y ahora? Bien. Ahora. Perfecto. ¿Cuál está más cerca? Muy bien. ¿Y ahora? Buen trabajo. ¿Y ahora? Bien. ¿Cuál está más cerca? Muy bien. ¿Y ahora? Bien. ¿Y ahora? Perfecto. ¿Y ahora? Perfecto. Vamos a usar entonces los palillos y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, voy a mover los palillos más cerca o más lejos, pero de esta forma, ¿ok? Entonces, necesito que compares con la distancia anterior, si estuvo más cerca tuyo o más lejos. Bien, voy a poner por ejemplo el palillo aquí y luego acá. Entonces me dices, ah, estuvo más cerca. Si por ejemplo lo hubiera puesto aquí primero y luego acá, me dices, ah, está más lejos. Bien, entonces voy, primer punto, más cerca, más lejos. Bien. Más cerca, más lejos. Muy bien. Y ahora. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto, una más. Buen trabajo. Bien, terminamos con el examen visual. Ahora, necesito que cierres tus ojos. Vamos a hacer un pequeño examen auditivo. Lo primero es que repitas las palabras que digo en tus oídos, ¿ok? ¿Listo? Mariposa. Perfecto. Vela. Buen trabajo. Panadería. Muy bien. Conejo. Perfecto. Arboleda. Muy buen trabajo. Oso. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la primera palabra que susurré? ¿Lo recuerdas? ¿No? Bien, no te preocupes. Dos palabras más. Gato. Muy bien. Flores. Perfecto. ¿Cuáles fueron las dos últimas palabras entonces? Muy buen trabajo. Mantén los ojitos cerrados, sí. Nos falta solo un examen. Quiero que identifiques los siguientes sonidos. Muy bien. Segundo. Muy bien. Maravilloso. Y el último. Genial, hiciste muy bien. Puedes abrir los ojitos. Buen trabajo. Ok, hemos terminado con el examen de TDAH. Déjame escribir los resultados aquí. Los exámenes visuales, memorización de secuencias, colores, palabras de color, la luz. Sí, instrucciones, perfecto. Y los exámenes auditivos. Creo que tengo todo. Ahora, los resultados de los exámenes estarán disponibles en 3 días, así que te los enviaré por correo. No debes preocuparte, pero recuerda, eres perfecto tal como eres, ¿ok? No te preocupes. Espero que hayas disfrutado de este examen. Y nos vemos. Si necesitas cualquier cosa, solo vuelve. ¿Ok? Bien. Nos vemos entonces. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.